tardes, únicos y únicas mías, y bienvenidos a un nuevo vlog al canal. Bienvenidos a directamente unos días conmigo. No vamos a decir ni weekly, ni weekend, ni nada. Unos días conmigo. Ya está. Veremos si son dos, si son tres, si son cuatro. Eso es lo que vamos a estar, unos días juntetes. Y hoy es un día en el que estoy muy contenta porque nos vamos a ir a la Feria del Libro. Que real, hace que no voy a la Feria del Libro de Madrid. Tranquilamente puede ser, no sé, 15 años o más. Pero bueno, como estoy en el mood lectora, pues me apetecía ir a la Feria del Libro. Tengo ganas, así que no vamos a ir a pasar por allí la mañanita, nos damos una vuelta, picaremos algún librico, esto es así, y luego nos iremos a comer algo rico, así que os venís conmigo. Hoy voy prácticamente como en el vlog anterior, voy con moñetes, porque sigo en la semana de los moñetes, pues que hoy estamos a miércoles, el vlog de la semana pasada acabó el martes, pues hoy es miércoles, pues moñetes a topísimo, lo único que he hecho es lavarme un poquito esto, que lo tenía un poquito sucio, y el flequillo, me he puesto un make-up sencillito, y otra vez voy con la camisa, es que esta camisa es muy bonita, muy fresquita, y luego pantalones, bueno, ahora os enseño cuando baje abajo. Así que nada, nos vamos para la Feria de Madrid, que tengo muchas, muchas ganas. Y vamos a ver qué cosas bicheo. Porque tengo ganas de pillarme, en principio, estos dos libros, que es el de Amarilla y el de Mañana, Mañana y Mañana. Esos dos me gustaría tenerlos sí o sí. Luego hay otro también que me gusta, que es así en una cafetería coreana. Os dejo por aquí también la portada, porque no me acuerdo cómo se llama, pero es un estilo así cozy. Y después de leerme el libro de La Sociedad de las Brujas Rebeldes, que me encantó, pues me apetece también leer un libro así cozy y bonito. Ese también lo tengo fichado. Y en principio esos también, el de Asistente al Villano también me llama, el de Powerless, pero bueno, principalmente quiero ir a por el de Amarilla y el de por el Mañana, 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 a ver qué bicheamos, a ver si veo otra cosa que me llame la atención y cojo otras cosas, sorpresas. No me quiero pillar más de dos libros, la verdad, porque son muy caros, y yo creo que con dos voy a apañar, que me querría pillar cinco, correcto, pero con dos me apaño. Y ahora ya me callo por aquí un mes y vamos a empezar con el día, que nos vamos para la Feria del Libro. Venga, vamos que no vamos. Ya estamos listos. Y nada, se viene el señor Carlonse, que está aquí. ¡Ese! Está ahí poniendo las zapatillas. Y es que en principio van a abrir mis padres, pero se han puesto los dos malos. Han cogido como constipado y están pocheras. Así que nada, nos vamos este señor y yo a la Feria del Libro. Y nada, el outfit, lo que os he dicho. La camiseta de Lefties, los pantaloncitos de Juan Clau y las zapatillas un poco roñosas de las Converse. ¿Algo que tenga que decir, caballero? ¿Dónde vamos? Oh. Hay libros en ese sitio, ¿eh? Porque si no, menuda feria. A lo mejor te coges alguno. Puede ser, puede así, ser. En plan loquísimo. Si está el autor, me llevo al autor debajo del brazo. Venga, un abrizo. Vamos para allá. Estamos aquí en los Madriles, estamos aquí en el Retiro y enfrente de nosotros ya están los puestecitos de los libros, así que venga a golismear y a coger algo. Estamos aquí en la feria y claro, nosotros pensábamos que era un trocico porque no veíamos más. Y de repente, ¿qué pasa, Carlos? ¿Estás asustado? Hemos visto, o sea, he visto quiero decir, una cola enorme, una hilera de puestos. Ahora lo voy a enseñar porque ya llevamos un trozo andado grande, o sea, y ahora os voy a enseñar la hilera que todavía queda. Entonces Carlos ha asustado, se ha quedado eso mirando fijamente y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y ha sido porque le ha dado microinfarto a ver todos los puestos que quedaban. O sea, estamos como en la parte de arriba del Retiro y cuando he visto todo esto he dicho, pero si le llega la hilera de estos hasta Toledo.
Digo, ¿cuántos puestos hay? Es un poco locura, ¿eh? Y ahí están. No sé si lo termináis de apreciar, en la cama no sé si se aprecia, pero hay una hilera gigante que no se ve el final. Y ya venimos de esa zona de allí, que ya hemos andado unos cuantos puestos, ¿eh? Pero señores, que esto no tiene fin. Esto no tiene fin. ¿Cuánto tiempo llevamos andando, Carlos? Yo qué sé, pero yo me he dado cuenta de que, o sea, es que hay libros de todo. O sea, se está escribiendo más que nunca. Sí, es una locura. Dices, frases motivacionales y un libro al lado de frases desmotivacionales también. O sea, es por tener hay que tener de todo. El Hobbit. Y luego al lado, la versión más nueva, el Bogit. Es como un Hobbit, pero sin barba y más alto. O sea, es como, de todo hay cosas, ¿no? Sí, sí, joder, macho. Además está haciendo ya un calor. Esto es una maravilla, pero es que ya es por la curiosidad. Vamos a llegar al final, pero es que esto no tiene fin. Y es que lo que le digo a Carlos, que es que ahora está el apogeo absoluto de los libros, porque están sacando reediciones de todo. O sea, de los clásicos, de libros que han sacado hace poco, hacen reediciones de reediciones de reediciones. Y claro, como sacan portadas cookies, me gustan los libros así icónicos, pues al final picas. Pero en serio, no sé cuántos puestos puede haber. Que habrá 100 puestos. 100 puestos, pero si de momento vamos por el 191. ¿Dónde lo pone? Arriba. ¡Hostia, es verdad, 192! Bueno, y claro, y estamos en el lado de la derecha, que es que sí, en mira, ese lado acabo de contar el 285. Es que es muy fuerte, ¿eh? Bueno, si queréis comprar libros, veniros. Lo que queráis, lo vais a encontrar aquí, sí o no. Ya hemos terminado de recorrer los 360 puestos. 360 puestos. A unos 300 libros por puesto. Eso, y más o menos, ¿cuántas palabras debe haber en cada libro? 80.000. Eso nos da aproximadamente un quirillón. Millones de tetraedros cúbicos de letras. Ostras, están es todos, muy fuerte. Todos los del mundo. Es increíble. Además, es que hay puestos de todo: del ministerio, de universidades, de la policía. De la policía, o sea, me he quedado loquísimo. Pero es que de todo. ¿Qué te pone la policía? ¿De qué libro se escribe la policía? Como, ¿cómo detener al delincuente de forma rápida y efectiva? Pero si en todo caso, ¿por qué voy a comprar yo eso? Si eso, yo no puedo detener a nadie. Es increíble. Y bueno, y ahora ya que nos estábamos yendo, que son, ¿qué hora? ¿Las 11:30? ¿12 menos algo? ¿Será ya? Sí. Estaba ya eso petado de gente, ¿eh? O sea que hemos venido bien. ¿Qué hora es, Carlos? Sí, son las 12 menos 20. A 12 menos 20. Pues ya, teniendo en cuenta que es miércoles, estamos a diario y ya estaba petado de gente. Así que nada, hemos venido en buena hora y además no nos hemos comido tanto calor porque ya ahora está pegando a topísimo. Así que bueno, vamos a dar una vueltecita por aquí por el Retiro y nos vamos a ir a comer o a picotear algo y ya nos vamos para casa. Ya estamos en casita, nos hemos venido pronto porque al final hacía muchísimo calor. Y aquí tengo las dos bolsicas, porque me he pillado no uno ni dos, tres libros porque soy una golfilla. Y ya os enseñaré al final de este buen vlog, en el momento que nos sentamos a charlar, a enseñaros cositas. Así que ya os enseñaré. Y ahora, pues nada, me voy a descansar, que ha estado muy bien el día. Pero en serio, nos hemos pegado una pateada muy maja. Y ahora un ratito de chill, aquí apancetaos, que acabo de poner el aire porque hace un calor horroroso. Así que venga, vamos a descansar un poquito y seguimos con el día.
estamos a viernes y me acabo de preparar estos solomillitos en la air fryer con un poquito de ensaladita y mientras de fondo Karate Kid, efectivamente. Así que venga, vamos a comer y a descansar, que tengo la espalda, ya os contaré, pero la tengo reventa. Muy buenas, bonicos y bonicas. Son ya las 2 y estamos al sábado. Perdona que estos días ha estado desaparecida. Estoy un poquito pasando una etapa así un poco desmotivada en creación de contenido, la verdad. Ya lo estaba hablando en stream, que es un poco complicado crear contenido y estar a tope y esforzarte y currarte mucho, pues eso, los directos, los vídeos y demás, y que no termine de dar resultado, no estoy terminando de dar con la tecla. Entonces es un poco frustrante y hay temporadas en las que estoy más motivada y otras menos. Espero que este vlog esté chulo. Creo que va a ser un poquito plano. Quitando la parte de la feria del libro, creo que el resto va a ser como muy de chill. Lo dicho, mi vida en vlogs, os cuento cuando estoy bien, cuando estoy mal. No es que esté mal, ya me entendéis, pero no estoy tan motivada como en otras épocas. Y luego también me ha pasado que me ha dado un tirragazo. El otro día estuve haciendo unas cosas en el jardín, cogí una caja muy pesada, la cogí mal y tengo la parte como de la ciática, la verdad, que bastante reventada. Y entonces, pues nada, entre eso y que estoy un poco pachope con la espalda, pues dos días está como muy de tranqui. Ayer, de hecho, tenía que haber estado trabajando por la mañana, tenía que haber, configurar unas cosas que quiero hacer en stream, que ya lo sabe por aquí, pues la comunidad de Twitch ya lo sabe. Y luego pues tenía también que haber grabado vídeos para TikTok y para Instagram, y ayer sencillamente no tenía la cabeza y me tiré todo el día viendo películas a panceta en el sofá, porque además cada vez que me levantaba me daba un zurriagazo en la espalda, de esto además de agacharte y que te quedes casi sin respiración de la hostia que te pega. Entre eso y que estaba desmotivada, me lo tomé de chill, o seguramente haga lo mismo. Mal por mi parte, porque tendría que seguir manteniendo el ritmo que llevo con los TikTok, sobre todo, que estoy siendo bastante constante, pero no me da la cabeza. No estoy motivada, no me apetece. Prefiero hoy estar de tranqui. He hecho esta mañana stream, eso sí. Y el blog, lógicamente, estará subido el miércoles. Eso no os preocupéis, a tope. Que simplemente lo quería compartir por aquí. Hoy a ver qué tal el día. Me gustaría colocar el mantel que compré la semana pasada, pero está haciendo muy malo en Madrid y está lloviendo. Entonces no sé si es plan de sacar el mantel. Pero bueno, si no es hoy, será mañana, y si no será el lunes. Y bueno, vamos hablando por aquí. Ahora voy a recoger todo esto. Voy a apagar las luces, voy a subir la persiana, apagar el ordenador y me voy a ir abajo a comer. Que nos ha sobrado pizza de ayer, porque somos gordos, y eso es lo que vamos a comer hoy. Y luego ya de chill voy a seguir leyendo Blackwater, que me está gustando mucho, pero no os preocupéis, que al finalizar el vlog, como siempre, nos sentaremos juntitos y os contaré qué tal me está pareciendo el quinto libro de Blackwater, ¿vale? Y ahora ya me voy callando un mes, que ya lo he dicho, que son las 2 y 3 ya de la tarde, y necesito ya ir a comer y a descansar un poquito, así que nos vamos viendo por aquí las caras en un ratito. Y nada, perdonad que vuelvo otra vez a pasarme por aquí, que acabo de levantar la persiana y he mirado y efectivamente está lloviendo, así que quizá hoy no es el día del mantel y es el día de apancetamiento como ayer, de ver pelis, por eso todas las pelis que íbamos a ver malísimas, y leer un poquito. Estoy ahora también bastante jugona al LOL en la tablet, al Wild Rift, y la verdad que lo estoy disfrutando. Y ahora ya sí que me voy, que es que me pongo aquí a charlar con vosotras y me quedo sola. Thank you.
Muy buenos días. Ayer por la noche ya me terminé el quinto de Blackwater, La Fortuna. La verdad que muy bien, me gustó mucho. Y vamos a hacer cambio junticas. Así que vamos a pillar el sexto y ya último. Cogemos... Se me descojoroncia todo, no pasa nada. Y listo. Tengo que recolocar esta estantería para poder poner esta buena colección. Y ya por fin empezamos el último librico de la saga Blackwater, Lluvia. Así que a ver qué tal. La portada esta es divina. Y nos ponemos a ello mientras desayunamos un poquito. Planas, yo digo sí. Aquí hay un cabezo que estaba viendo a ver qué, sin vergüenza, porque efectivamente he salido aquí a la fresquita, que se está muy bien, y me he cogido horchata fresca, a tope frescor doble, y a leer un poquito mientras me tomo la horchata fresca, y como siempre en compañía de la mamarracha de narizotas. ¿Qué tal, Gordi? ¿Cómo estás, hija? Nada, a lo suyo. Ella a su movida. I can't seem to find. When I go to reach it, just leaves my mind. How could a poem hold the way I see your soul. All color. Muy buenos días, son como las 12:30 del mediodía ya más o menos, y estoy haciendo aquí en la Thermomix un risotto de jamoncito y guisantitos, mientras de fondo estoy viendo Nadie Sabe Nada, que así me hace más amena la cocina. Risotto acabado, qué buena pinta tiene, mira que melosito me ha quedado, oye, maravilla. Así que nada, voy a dejar aquí que repose, lo dejo para comer ahora dentro de un rato, y ahora me voy a duchar. Ya son las 7 casi cuarto de la tarde y acabo de terminar de hacer stream. Voy a ver si levanto esta buena persiana, que ahora en verano lo bueno que tiene que es que a estas horas todavía hay solezaco. Y nada, me voy a poner a hacer un poquito de diamond painting. Lo voy a grabar aquí porque este momento de diamond painting sé que os gusta, y así también hago yo un poquito, voy avanzando el lienzo, porque me ha llegado el nuevo lienzo que ahora luego cuando baje os lo enseño, y ya pues lo tengo aquí en casita contenta. Luego sale una preguntita, pero bueno, lo dicho, voy a apañar todo esto, voy a apagar luces, subir persianas, hacer un poquito de diamond, sí, en modo ASMR, aunque realmente no escuchéis nada porque lo pongo a velocidad rápida, pero no, ya me entendéis, aunque sea ASMR visual, y luego os enseño el lienzo, que todavía no lo he sacado. ¡Hala! Venga, nos vemos ahora. To a cold and step outside. A dark and quiet road appears out of the smoke. It leads me to a valley. Tengo el liencecito, mira, bien hermoso, bien grandecito, que me llegó el jueves, y nada, ya lo he abierto, y aquí está, pero claro, está sin abrir, o sea, he abierto la caja, y aquí está el lienzo, mirad qué bonito es, el lienzo de Yumei, que se llama Under the Stairs, debajo de las escaleras, que es súper cookie, y se me había ocurrido una idea que la he comentado por nuestra comunidad de Discord, que si no perteneces a ella, estás tardando, tienes abajo el link, y también lo he comentado por stream,
y había comentado que quizás no sé si os gustaría que directamente hiciera un vídeo solamente abriéndolo. Nos ponemos aquí y hacemos un unboxing, lo abro tranquilamente, lo enseño, enseño los colores que vienen, el cover que viene, los bolis, no sé. Se os camela la idea de hacer un vídeo solamente enseñándoos de manera tranquilamente charlando el unboxing y todo lo que viene dentro. Así que nada, dejadmelo en los comentarios si os apetece y quizá pues se venga un vidito fresco haciendo un unboxing de esta maravilla. Y os voy a coger una caja ahora que os enseñaré, que creo que son de estos de productos recurrentes de Amazon, pero antes de abrirla aquí con vosotros, es que yo creo que puede estar algo guay lo del unboxing de Diamond Art Club, que nunca lo he hecho, siempre lo he hecho en vídeos cortitos para TikTok o para Reels en Instagram, pero yo creo que un vídeo largo aquí puede ser muy chulo, y como muchos me conocéis de Diamond Painting, creo que puede ser el lienzo más perfecto porque me parece un lienzo tan sumamente bonito para verlo tranquilamente. Lo único que, bueno, no tengo prisa. Bueno, tengo prisa en el sentido de que me da ansia abrirlo para ver cómo es, así es natural de verlo lo grande y lo bonito que es, pero voy a tardar en hacerlo porque hasta que no termine uno de los dos lienzos que tengo, que tengo que ponerme a saco con el de Miss Holly, con el que tengo de la brujita y el corgi, porque el de Harry Potter todavía me queda muchísimo, y así en cuanto pueda terminar ese puedo montar, puedo hacer el kitting up con este de la bruja Kiki, que me parece preciosísimo. Así que bueno, cosas, pensamientos que uno tiene, y yo os lo comento, y si os apetece, hacemos un videito. Y ahora vamos a abrir esta buena cajita que me ha llegado de Amazon, que por cierto, no sé cómo estaréis en vuestras zonas, pero aquí en Madrid llevamos desde viernes con lluvias. No sé, por allí, hoy también está el día bastante nublado, lleva toda la mañana como cayendo chirimiri, que yo la verdad es encantada. Que venga el fresquito y que se quede, porque esto va a ser una cosa tan rápida cuando nos queramos dar cuenta. Tenemos aquí otra vez los 30 grados y yo cagándome en todo lo cagable. En la cajita viene nuestro buen atún calvo, el mejor atún del mundo entero, bolsitas de basura, brotes de soja y nuestro cafecito Bonka, que la verdad que yo ya me acostumbré a él y está riquérrimo. Así que nada, chicos, voy a colocarlo y creo que voy a ponerme a leer un poquito. Ya se llegó el día, mañana ya tranquilamente me siento con vosotras, hacemos el haul de los libros que me compré en la feria, charlamos de la semana, lo de siempre. Al final con la tontería, prácticamente esto que iba a ser como unos días conmigo, prácticamente está siendo un weekly, una semanita, porque empecé el miércoles de la semana pasada, hoy estamos a lunes y voy a acabar el martes, así que será una semanita conmigo. Y ahora ya sí que me callo y voy a hacer cositas y a seguir con el día. You are the space that lies between the water and the great blue heron wing. Muy buenas, bonicos y bonicas mías. Ya estamos a martes, son las 7 de la tarde y acabo de terminar de hacer stream. Y venimos a finalizar este weekly esta semanita conmigo. Como siempre, pues nada, poneros tranquilos. Que viene este momento de chachara con vosotros. Y entre ellos, por supuesto, aparte de hablar qué tal la semanita, os voy a enseñar el haul que estáis esperando desde el principio de este vlog, que son los libros que me compré en la feria del libro. Y ahora mismo os lo voy a enseñar. No voy a enrollar más y os los enseño. Aquí tengo la primera bolsita, porque sí, iba con la idea de comprarme dos libros y al final me cogí tres. Y estuve a punto de cogerme cuatro. Ya os dije que iba con la idea de cogerme amarilla y mañana y mañana y mañana. Pues el de mañana se me fue la pinza. No lo vi en ningún sitio, no me acordé, se me fue la pinza, así que ya os hago spoiler, el de mañana, aunque lo terminé encontrando ya cuando nos estábamos yendo de la feria. Durante la feria no lo vi en ningún sitio, no se me encendió la luz y yo iba obsesionado con amarilla. Así que el primero que os voy a enseñar, ¿cuál es? Como no podía ser de otra manera, el de amarilla. Por fin lo conseguí. Mirad, yo no sé si es que el destino está ahí, volando sobre nuestras cabezas, pero nos pareció súper curioso porque llevamos ya más de 40 o 50 puestos y no lo encontraba en ningún sitio. No estaba ni expuesto, lo pregunté en varias tiendas, nada, imposible. Había gente que directamente decía que estaba agotado y otra gente que directamente no sabe ni qué libro era. Y ya le dije a Carlos, pues yo digo, joder, malo será que no lo encuentre aquí. Y justo cuando ya estaba yo como un poco de bajón diciendo, nada, no lo voy a encontrar, lo voy a tener que coger online, y se acabó. Y dice Carlos, sí, sí, ¿cuál estaba buscando? El de amarilla, ¿no? Digo, sí, sí, el de amarilla. Y justo estábamos hablando de eso y hago así, miro así a la derecha y veo en un puesto así. Puesto así como, no, ni así, como así un poquito elevadito. Este libro. Había dos señoras delante cuando me fui a acercar. Les dije, por favor, mis cielas, apártense con toda la educación del mundo, y metí la mano y lo cogí en plan, por favor, que no me lo quiten. Digo, pues yo no sé si era el último, porque además quería este en tapadura, que es súper bonito. Por aquí es así, es un libro igual que por fuera, pero me parece súper chulo y estaba deseando pillármelo. Además fue muy graciosa la dependienta, porque según se lo di, le dije, bueno, me llevo este. Me dijo, ay, Dios mío, pero qué alegría me das. Dice, es que es un libro que me fascinó, me parece
parece uno de los mejores libros que me he leído este año. Es increíble, así que te lo recomiendo, vas a disfrutarlo muchísimo. Luego me comentó que había otro que se llama Identity, que sí lo conocía. Dije que sí que me sonaba, pero que no me lo había leído. Me dijo que también lo tenía que leer y que como había poca gente que se había leído esta fantasía de libro, y aparte que me leyese este, me leyera el de Identity, que lo tengo que cotillar, y cuando terminara me dejaba dentro la dirección de su tienda, que de hecho la tengo dentro, para que fuera allí a cotillarlo y a hablarlo con ella, a charlotearlo. Y me hizo mucha gracia y me dijo, por favor, de verdad, estás invitadísima, cuando termines de leerlo, vente a mi tienda y lo hablamos. Y yo, pero bueno, esta fantasía, entonces eso mola mucho de la feria del libro, así que me llevé este libro totalmente encantada. Os dejo por aquí la sinopsis, por si no sabéis de qué va. Un thriller maravilloso, esto hay que leerlo y esto es una maravilla. El siguiente libro, que fue el primero que me cogí, que no pude evitarlo porque es que la edición es tan sumamente bonita, y esta no lo tenía ni en mi cabeza, o sea, estaba rondando como que en algún momento lo quería pillar, pero era una cosa que estaba ahí, pero sin más. Pero es que lo vi así, en las primeras casetas vi esto y dije, me lo tengo que comprar, el correcto. Yo nunca me he leído ningún libro de el mundo Cosmere, la fantasía de este señor, de Brandon Sanderson, que ya sabéis que tiene un porrón y medio de libros de fantasía. Los más conocidos son los de Nacidos de la Bruma. El caso es que yo me quería leer un libro de él porque todo el mundo habla maravillas de este señor, y este, que es un libro solo, solamente me leo este y se acaba. Me parecía tan bonita la portada, es que mirar cómo brilla, qué bonita es que es espectacular, es que mirar qué bonito es increíble. Y se llama Yumi y el pintor de pesadillas, que todavía no lo he dicho, pero bueno, ese es el libro. Ese es uno de los libros secretos que tiene Brandon Sanderson, que lo hizo por financiación de Kickstarter. Por otro también pues está con dibujitos, o sea, es que luego por tanto está ilustrado, o sea, por aquí si paro en alguno de estos sitios vienen ilustraciones increíbles y no pude no cogérmelo. Es que lo vi y dije, mira, nunca he cogido nada de este señor y creo que este es el idóneo. Y otra vez el dependiente me dijo, oh, qué maravilla, te has cogido este, de verdad te va a encantar, justo me lo estoy leyendo yo. ¿Te has leído algo de Brandon Sanderson? Le dije que no me había leído nada, que me encantaría empezar a leerme más cosas de ese señor, y me dijo que estaba muy bien, que al principio que no me abrumase un poco porque había como mucho Cosmere, mucho del mundo que ya se da por sentado del mundo de Brandon Sanderson, pero que bueno, que en cuanto empezara a leerme un poquito entraría y me iba a encantar, que él llevaba ya como la mitad leído y le estaba gustando muchísimo. Así que bueno, os dejo por aquí también por si queréis bichear la sinopsis, pero vamos, fantasía, pesadillas, espíritus, pintores, tecnología, avances, maravilla. Es que no me digáis, es que tenía solamente por el libro, yo esto lo tenía que coger y punto. Y si ya luego encima me gusta, ¿para qué queremos más? Y ya ese es el último libro, que este me lo cogí un poco ya por ansia. Es cierto que le tenía muchas ganas, iba en concreto a por este, lo voy a dejar porque nunca me acuerdo el nombre, pero es un libro coreano que se llama La cafetería o La librería de no sé qué. Bueno, os dejo aquí un pantallazo porque siempre se me olvida. Y se lo pregunté a varias personas y me dijeron que estaba agotado, que no lo tenía. Luego en otras tiendas les dije el nombre y me dijeron que ni le sonaba, y a otra chica directamente me dijo que en esa tienda no se vendía porque era como, no era tanto novela juvenil sino ya un poco más adulta, y en su establecimiento no se vendía. Y entonces, estando en ese establecimiento de esta chica, digo, pues bueno, voy a bichar, que no pierdo nada porque tenía bastantes cosas chulas, y vi este libro que le tenía echado el ojo hacía tiempo, y es La casa en el mar más azul, y es de este escritor que se llama T.J. Klune, y dicen que es una maravilla, que es un libro de fantasía pero además con ese toque cozy. Y como me gustó tantísimo la lectura que me hice como en abril, una cosa así, el de El club secreto de las brujas rebeldes, que me encantó ese estilo así cozy de fantasía, y este tiene las mismas vibes. Os dejo aquí la sinopsis por si queréis chequearla, parar un segundo y la miráis, y me daba las mismas vibes, y todo el mundo habla maravillas de este libro, y aparte de lo preciosísimo que es, porque también me lo cogí en tapa dura, aquí es verdad que no tiene nada, o sea, sencillito, no tiene más, lo vi y dije, mira, no tengo nada así de novela cozy ahora mismo en mi estantería y creo que me va a venir muy bien. Luego me dio mucha rabia no cogerme el de Mañana y Mañana y Mañana, pero bueno, a cambio me cogí este y también estoy contentísima. Así que muy buenas tres compras, aquí están los tres: Amarilla, Yumi el pintor de pesadillas, y La casa en el mar más azul. Creo que son tres comprazas increíbles. Mirad luego esto como queda la estantería. ¿Me cuentas, me explicas? Solamente por lo bonitos que son los libros ya merece la pena, pero no solamente eso, es que encima son libros buenos, porque es que todo lo que he leído de ellos son buenas críticas y buenas reseñas. Así que ya os iré contando qué os parecen las compritas. Yo creo que he acertado, y si hubiese tenido más triqui triqui hubiese cogido el de Mañana sin ninguna duda, y me hubiese llevado cuatro. Pero yo creo que estos tres están maravillosos, estoy contentísima y me gustó muchísimo ir a la feria del libro. Dije que hacía años que no iba, pero creo que realmente no he ido nunca. Creo que he ido a otras ferias como más chiquititas que ha habido en Madrid hace muchísimos años, pero la feria del libro como tal yo no la recuerdo así. Yo me quedé loca con la cantidad de casetas que había, que me pareció impresionante. Así que si queréis pasar una tarde maravillosa y os mola la lectura, yo creo que es un planazo increíble. Está todavía abierto la feria del libro de Madrid hasta el 16 de junio, así que aprovechar. Y es verdad que no quise ir a firmas de libros, me encantaría tener firmas de X autores, por supuesto, pero a mí el rollo ese de esperar una cola, no soy tan fan como
para esperar una cola, entonces yo quería ir a mi rollo, por eso fuimos prontito, tranquilamente, y pudimos bichear, y la verdad es que lo disfruté mogollón. Así que, si os mola leer, es un plan súper recomendado. Si estáis cerca de Madrid, os recomiendo mogollón ir, porque si estáis buscando un libro, de verdad, si no lo encontráis en la Feria del Libro, no lo vais a encontrar en ningún sitio. Es que es increíble, más de 360 puestos, es que es una locura. Así que muy contenta con las compras y con el ratito que nos tiramos esa mañana a la Feria del Libro, Carlos y yo. Seguimos con lectura. Este canal al final va a ir de lectura. ¿Qué es esto? Esto es un cachondeo. Espero que os esté gustando, porque al final, con la tontería entre los blogs y la lectura, estoy enfocando mucho mi canal también a ese rollo. Me está gustando y espero que a vosotros también os guste. El caso, que no me enrollo más. Y ya me terminé el de La Fortuna y ya ha empezado La Lluvia, que voy por ahí. Ahora mismo, bueno, voy por la mitad más o menos, por la página 110. Así que muy bien, ya voy muy avanzada, me queda ya muy poquito para terminarlo. Y este es el último que terminé, que por cierto, vuelvo a hacer reseña de esta maravilla de portada que me parece increíble. Y como os digo, esta semana ya me terminé el de La Fortuna, que me gustó mucho. Es un libro que tiene sus momentos un poco creepy. También es cierto que el final es muy impactante. Bueno, no impactante diría, pero no me lo esperaba, la verdad. Hay cosas que lógicamente no quiero hacer spoilers, pero hay cosas que no me terminan de cuadrar. Pero bueno, la decisión está hecha, pasa una cosa con un personaje. Es un libro que me ha gustado. De los que he leído, es uno de los que me ha parecido más interesante. Quitando, como ya os he dicho, para mí el tercero es el mejor, pero también muy recomendado. Yo he visto a gente en TikTok diciendo que no aguanta el mamarracheo cotillo de la familia Caske, pero es que de esto trata este libro. O sea, si no te gusta Lo que es perdido, que es el sitio donde se narra toda la vida de esta familia y la familia Caske, obviamente no te va a gustar el libro. Pero si en serio les coges un poquito de cariño a los personajes, entras en ellos, es un sálvame de aquella época y me parece interesantísimo. O sea, y luego encima eso, la parte luego de fantasía, que pasan cosas súper extrañas, a mí me está encantando. Ya os digo, el único que me causó terror fue el tercero. Por ahora, todos los que me he leído hasta ahora, y ya me voy a acabar el de Lluvia, me han parecido, bueno, momentos un poco desagradables, un poquito impactantes, pero quitando de terror, terror, que de hecho el terror que sale en ese libro no se ha terminado de descifrar, me he quedado como con la duda, no sé qué pasaba en esa habitación. No digo más, simplemente que lo he dicho hasta la saciedad, leeros por favor esta saga, es increíble. Aparte, como siempre, los libros son maravillosos, visualmente van a quedar preciosos en la estantería, pero es que en serio, yo cuando lo termine voy a estar triste, os lo digo en serio, porque estoy tan tan a tope con la familia Caske, y luego he cogido ya personajes que he cogido cariño. Elinor, fíjate que al principio no me hacía mucha gracia, pero al final estoy empatizando con ella. Luego hay otros personajes que digo, madre mía, cómo han acabado, pero no voy a decir quiénes son, pero hay uno de los personajes que en el libro anterior acaba fatal, y pero porque se va dejando, se va consumiendo esa persona sola porque sí. Así que eso, que es una saga que merece mucho la pena, y ya me cayó un mes, que es que estoy harta de recomendarla. Y como no puedo tampoco hablar mucho porque hago spoiler, lo que sepáis que personajes como el de Elinor, que me está camelando mucho. Hasta aquí la reseña, y ya haré vídeos cortos haciendo una reseña un poquito más extensa en TikTok y en Reels. Y ahora ya las dos últimas cosas que voy a comentar. Me he terminado de ver esta mañana Masterchef, que ayer fue la final y ya ha habido ganadora. Supongo que ya cuando veáis este vídeo ya habréis visto Masterchef, así que bueno, se viene spoiler porque voy a decir la ganadora de Masterchef, así que si no queréis saberlo, pues pasar este minutito que charlaré un poquito de Masterchef. Y la ganadora ha sido Ángela. A ver, como os comentaba, es una temporada que ni fu ni fa, me da igual quién haya ganado, la verdad es que no he sentido empatía por ningún concursante, así que bueno, me alegro por ella. Es cierto que me mola más que haya ganado ella, porque las dos duelistas eran Ángela y María, y creo que María iba con ventaja porque es graduada en hostelería, ya tiene su empresa de catering, de hecho ha trabajado y ha hecho comida para el Zapataki, Chris Hemsworth y más gente que ha dicho. Entonces creo que es una persona que no debería haber estado en Masterchef porque es para principiantes. Entonces bueno, por esa parte me alegro que haya ganado Ángela, una chica maja, sin más, no es que ni bien ni mal, así que bien por ella. Luego también esta semana hemos visto la última de Misión Imposible, que nos ha gustado mucho, mucha acción, hay de verdad, hay persecuciones con coches, peleas en trenes, hay de verdad una cantidad de cosas y unas fumadas que si queréis acción en vuestra película, y más aún cuando sabes que esa acción y todas esas escenas las rueda Tom Cruise, que es una persona de 60 años, o sea, yo me quedo loca. Así que bueno, si os apetece verla, recomendada si queréis acción. Luego también terminamos de ver la de Eric, esta serie que empezamos a ver hace una semana y media, la tenéis en Netflix, y la verdad que nos ha gustado mucho. Trabaja Benedict Cumberbatch y está guay, es una serie con un niño que desaparece, los problemas que tiene el padre, que el padre empieza a ver un monstruo y demás. Está curiosa y se hace ver bien y es entretenida. No es la gran serie, pero bueno, es una serie de estas palomiteras que es agradable. Luego he empezado a ver también Ni Una Más, que ayer me puse a cotillar en Netflix porque ya no sabía qué ver, y como no tenía Masterchef y no tenía así nada a mano, me puse a ver esta serie y me vi el primer capítulo y oye, me está gustando. Típica serie de adolescentes en el que ocurre una cosa chunga. Una amiga mía me ha dicho que la ha visto en prácticamente un día y que le ha gustado mucho, así que me la ha recomendado también ella, pero justo había coincidido que ayer empecé yo a verla, así, coincidencias de la vida. Así que ya os iré contando qué tal me parece. Y ya por último, creo que ya no os voy a brasear más porque llevo ya aquí 20 minutos de traca traca con vosotros. Os dije que creo que en este vlog que os iba a enseñar ya puesto el mantel fuera en la mesa del jardín, pero
pero chicos, no sé, en vuestras zonas, por aquí en Madrid está lloviendo todos los días, menos hoy, que una chispea un poco por la mañana, pero ahora está bien, pero mañana dicen que va a llover otra vez, entonces no es el momento, porque voy a poner encima el hule, el mantel nuevo, y se me va a llenar de barro, de mierda y de agua, así que ya lo pondré en otros vlogs y ya os lo enseñaré, lógicamente cuando me ponga yo a apañar un poquito el jardín. Y ahora sí que sí, hermosos y hermosas, me callo un mes, que soy muy cansina, que me pongo aquí a cascar y me quedo sola, y muchas gracias por vuestro apoyo, espero de corazón que os guste el vídeo, dejar un buen like, un comentario, que me encanta leeros, suscribiros, que es totalmente gratis, y estamos rodando los 2000 suscriptores. Si has llegado hasta el final del vídeo, pon este hermoso emote, y así yo sé que has estado bichando hasta el final, y esto a mí me gusta. Y nada más, hermosos y hermosas, de verdad, muchísimas gracias por el apoyo, nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo, un prechocho beso en vuestros hermosos codos, y la próxima semana más y mejor.